esa genialidad de pensar diferente. Su presencia escénica es incomparable. Además de que es una figura para estudiar en términos de lo que es la cultura popular de un país. Muy pocos artistas tienen esa disciplina para poder llegar a hacer una cosa como esa. Ha pasado toda la época, todas las modas, además, si la moda no ha llegado, él es el que la pone. Ha estado en Bellas Artes más que nadie. Pero en 2011 surge algo inesperado. Wilkins es sometido a una operación de emergencia debido a una bacteria que se aloja en su columna cervical. Por lo tanto, lo que quedó funcional es el pedacito superior de la columna. Y tú eres un artista, así que en tu afán de mantenerte saludable tiene que haber el afán de producir arte en algún momento. Así que yo lo veo como una relación buena, donde tienes que encontrar el equilibrio. En el 2013, después de una larga e intensa recuperación, regresa a los escenarios. Otra vez, one more time. Lo más retante es que no tiene fin. Wilkins tiene tantos y tantos éxitos musicales. Es un show que fácilmente puede durar 3 o 4 horas. Él proviene del teatro. Él no es simplemente un artista, no es un cantante y un intérprete. Es cantante, intérprete, teatrero. Es un artista que podría hacer cine si quiere. Action. Margarita, yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. His was number one. Sopa de caracol, hey, watanegi con su yupi papi, esta pati, dura vida de guanaya. Punta, punta, watanegi con su dura vida de guanaya. Sopa de caracol, hey, watanegi. Maneja el escenario quizás como uno de los mejores que existe en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Pero él vino a innovar, obligó hasta cierto punto a hacer las cosas un poco distintas. La esencia de Wilkins no se pierde con el tiempo, él sigue evolucionando.